hola. ¿Tienes? Dice, hola, 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 hola. Hola, hola, sí, hola, hola, hola. No, sí, la chica. El señor presidente de la República hará entrega de un cheque por la suma de 220 millones al rector de la Universidad de Ingeniería y presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Perú, señor Jorge Alba Hurtado. Y los felicito a los rectores por su gestión. Les agradecemos que estén aquí reunidos para ver cómo progresamos en el tema de la educación pública, sobre todo en este caso la educación pública universitaria. La educación pública es el acceso que tiene la gran mayoría al progreso. Por eso nosotros siempre hemos apoyado la educación pública y la universidad pública. Ahora, al final, mucho depende de la economía, porque las cosas cuestan y la plata debe salir de algún lugar. Entonces, yo le voy a preguntar aquí al ministro. Porque se ha dicho pues que la economía está un poco estancada en este momento. Eso se debe a la caída de los precios de los metales hace 2 años y luego el escándalo de corrupción con el cual empezó este año y luego se acentuó la situación con el Niño Costero y la destrucción que ha causado. Y la cosa no termina ahí, porque yo estaba leyendo anoche un reporte de la Administración Meteorológica de Estados Unidos que dice que hay altas probabilidades de un niño en el Océano Pacífico a partir de fines de año. O sea, con ese panorama, te pregunto, ministro, ¿cómo ves las cosas? ¿Vamos a mejorar o nos vamos a seguir en este estancamiento? No, yo pienso que, claro que vamos a mejorar. Estamos en un momento en que vamos a empezar el programa de reconstrucción. Este viernes debemos de entregar al Congreso una ampliación del déficit fiscal y lo que vamos a hacer es que vamos vía la inversión pública. Lo que vamos a hacer es que vamos a compensar por la desaceleración que estamos teniendo y esperamos que para la segunda mitad del año empezar a crecer a un ritmo más cercano a nuestro ritmo de crecimiento de largo plazo, que es entre 3 y 4%, y lo que necesitamos son nuevas fuentes de crecimiento más hacia adelante. Una de ellas, que es la que acaba de mencionar la ministra, es precisamente la educación, la productividad, el hacernos nosotros más productivos, hacer nuestra infraestructura de mejor calidad y lo más importante es reducir nuestra informalidad. Ahora, necesitamos más inversión. En el sector educación, por ejemplo, hay 55 mil colegios públicos, más o menos, ¿no? Y muchos necesitan refacciones, mejoras. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, tenemos un programa con la ministra de aumento gradual del presupuesto de educación. Ya hoy día, a pesar de que me mira con ojos, ya hoy día le damos 20% del presupuesto va solamente a educación. Lo que necesitamos, yo diría, son dos cosas. Uno es mejor calidad de nuestra infraestructura educativa.
y para eso es la inversión, pero lo más importante es mejorar la calidad de nuestros profesores y la educación de nuestros alumnos. Ahora, los profesores de los colegios estamos aumentándoles el sueldo, ¿no es así? ¿Cuándo es ese aumento? Ya, este año, presidente, hemos subido el piso salarial en 20% de los profesores de la educación básica, de los universitarios también lo hemos subido, pero ahí estamos conversando con el ministro a ver si nos da un adicional, pero su promesa, presidente, que es subir a 2.000 soles, se cumple a partir del próximo año de todas maneras. Pero en el caso de los docentes universitarios, ¿cuál es el aumento que estás dando ahora? Hemos a 900 soles, entre 300 y 900 soles hemos subido. Presidente, es un hecho histórico porque después de 17 años no había aumento en los docentes universitarios. Gracias a su gestión, señor presidente. Bueno, yo no sé si con 900 se puede llegar muy lejos, ¿no? Yo creo que la respuesta es no, pero algo ya, de aumento, es un aumento ya. Entonces, ahora, aquí en la zona andina, en Ayacucho, que llega hasta el Braem, digamos, ¿cuáles son las prioridades? ¿Qué podemos hacer aquí, aparte de una vez por todas terminar la carretera de La Quinua a San Francisco? Yo creo que lo central es la conectividad, es dar acceso, sobre todo a nuestros agricultores en el Braem, a que puedan sacar sus productos a los mercados. Esta ha sido una demanda que recuerda, presidente, que se hizo cuando usted estuvo en campaña. Lo segundo es mejora de nuestra calidad de las tierras, mejora de nuestros reservorios y también dar una mayor ayuda, sobre todo a la educación, para todo lo que es la población que hoy día está migrando hacia la ciudad y que hoy día está migrando sin una capacidad educativa, sin empleo, y lo que nosotros tenemos que dar desde la economía es mayores empleos y de mejor calidad que nos permitan aumentar la productividad en el largo plazo. El gas de Camisea pasa cerca de aquí, pero no llega a Ayacucho. Yo hace 15 años hablé, cuando se empezó a hacer el tubo, de que se conecte a Ayacucho. Y parece que esa idea ya está tomando forma. Y si ocurre eso, no podríamos poner un parque industrial aquí. Hay una ley de la época de Alan García que le da a Ayacucho una situación tributaria especial por estar entre 2.000 y 3.000 metros de altura, ¿no? Y lo sentimos, esto es una altura perfecta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Vamos a masificar el gas? ¿Vamos a hacer el parque industrial? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a masificar el gas, este es un compromiso que usted hizo durante la campaña. Ayacucho es uno de los centros claves, pero lo más interesante es que en términos de parque industrial deberíamos desarrollar industrias de alta tecnología que son las que mejor se adaptan a la altura y deberíamos de empezar a avanzar en términos de utilizar con bajos costos de energía un desarrollo industrial aquí en Ayacucho. La penúltima vez que estuve aquí, no la última, la anterior, fui a ver una empresa de tecnología cuya sede latinoamericana es aquí en Ayacucho, que se llama Mapbox, que quiere decir la caja de los mapas. Y es una empresa que utilizando tecnología moderna, incluyendo Google y drones y otros mecanismos, te puede hacer un mapa exacto en cualquier lugar del mundo. Y están aquí en Ayacucho. Tienen una oficina con unos 15 jóvenes. El empresario que lo fundó es un americano que vive en San Francisco, se enamoró de una ayacuchana, se quedó aquí, después se la llevó a San Francisco, pero dejó aquí la empresa que está creciendo. Y vemos todos los retablos,
iglesias, lindas cosas que nos han dado, también se podría con estas artesanías exportar y crear un mercado más grande. Y después tenemos infinidad de cultivos, desde cultivos tropicales en el Brae hasta cultivos andinos aquí en Ayacucho. Bueno, creo que había que dar un poco una dosis de optimismo de todo lo que se puede hacer aquí y sobre todo lo que tenemos que hacer es tener buenas universidades al acceso de todos los que puedan entrar a una buena universidad. Las grandes universidades del Estado, la Agraria, la de Ingeniería, la San Marcos, tienen un ratio de aceptación en los exámenes de entrada de solo 5%. Eso es muy distinto de algunas otras instituciones que venden educación comercial, donde todo el mundo entra y sale sin haber aprendido gran cosa, ¿no? Y sin contribuir mucho al crecimiento de nuestra economía. Como nosotros dos somos graduados de una muy buena universidad llamada Oxford, ¿no? En Inglaterra, con becas, en mi caso, yo no sé, ¿tú tuviste becas? ¿Te dieron becas? Tres becas, presidente, tres, no una, tres. Sí, claro, la de Guanta también. Ya. Así que todas deben estar en el mismo camino. Pero yo estoy seguro que hay muchas otras que van a pasar el examen de entrada, igual que nosotros estamos tratando de pasar el examen de entrada a la OCDE en Europa, pero no sé si vamos a entrar porque me dicen que ya no quieren más miembros. Él es pesimista, pero yo creo que sí vamos a entrar. Muy bien, bueno, los felicito, rectores, seguimos apoyando, viva la educación pública, viva la universidad pública, muchas gracias. Muchas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.